Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas. Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo. Vía Twitter en @trifon_media. Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos La enigmática Área 51. El topo de la CIA llamado Bob Lazar. En 1989, un presunto topo de la altamente secreta base del Área 51 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ofreció afirmaciones asombrosas sobre dicha instalación. Bob Lazar, de 58 años, dijo que trabajó sobre platillos voladores alienígenas recuperados a través de ingeniería inversa. Para tratar de desarrollar sus sistemas de vuelo antigravedad, en la base misteriosa S-4, que está protegida por la seguridad armada. Él habló de los ovnis guardados en hangares excavados en las laderas de las montañas cerca de la base militar de Nevada, que está escondida en el desierto. Las denuncias del señor Lazar indican que ovnis se han estrellado más de una vez en la Tierra, y los restos y los cuerpos alienígenas recuperados se han llevado en secreto al Área 51. No hay duda de que esta espeluznante instalación gubernamental en medio del desierto de Nevada, oficialmente llamada Groom Lake, ha guardado muchos secretos en sus bóvedas. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido pruebas de que un grupo de pequeños extraterrestres verdes sea uno de ellos. El gobierno de los Estados Unidos se tomó más de medio siglo en admitir que existía el Área 51, y no se puede culpar a la población por no confiar en la historia oficial. Lo que se puede confirmar sobre el Área 51, sin duda, es que es un lugar de pruebas militares de alta tecnología como describimos en los podcasts anteriores. La aparición de Bob Lazar. El verdadero crédito para establecer un vínculo permanente entre el Área 51 y los extraterrestres, sin embargo, probablemente sea para un humano llamado Bob Lazar. Newsweek informó que en 1989, Lazar, bajo el seudónimo Dennis, dijo a la prensa que él era un excientífico que había trabajado en el Área 51. Y lo había hecho con ingeniería inversa en 9 platillos voladores extraterrestres. La ingeniería inversa consiste en desarmar un objeto para ver cómo funciona con el fin de duplicar o mejorar el objeto. La práctica, tomada de industrias más antiguas, ahora se usa con frecuencia en hardware y software de ordenadores. Es similar a la investigación científica, con la única diferencia de que la investigación científica se lleva a cabo en un fenómeno natural. Un proceso de ingeniería inversa realizado en un objeto volante sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Los científicos británicos analizaron y descifraron una serie de sistemas de navegación por radio de los aviones alemanes, que eran cada vez más sofisticados y utilizados por la Luftwaffe alemana para realizar misiones de bombardeo guiado por la noche. La ingeniería inversa británica contra el sistema fue tan efectiva en algunos casos, que los aviones alemanes fueron guiados por señales para aterrizar en bases de la Fuerza Aérea inglesa ya que creían que habían regresado a territorio alemán. Una vez que Dennis habló, la noticia se extendió como un incendio forestal, y la historia de Lazar convirtió al Área 51 en territorio OVNI, para siempre. La inteligencia de Bob Lazar. Poco después, Lazar se presentó con su verdadera identidad, afirmando que las vidas de su familia habían sido amenazadas. Según los investigadores, gran parte de lo que hizo que la historia de Lazar se mantuviera, y por qué sigue ganando apoyo hasta hoy, es porque es claramente una persona inteligente, que además contaba con el apoyo logístico de la CIA. En 1989, por ejemplo, explicó que la nave espacial extraterrestre usaba el elemento 115, también conocido como Moscovium, para manipular la gravedad para su sistema de propulsión. Una exclusiva impresionante, ya que el elemento no se sintetizó en un laboratorio hasta 2003.
Otros investigadores, sin embargo, sostienen que el azar es en realidad un topo de la CIA utilizado como tapadera para los proyectos secretos que ya explicamos antes. Asimilando el Área 51 a los extraterrestres, se desviaría la atención de la población y de los gobiernos extranjeros. Hacía un tema que gozaba de muy poca popularidad por aquel entonces como los ovnis. Es decir, que el azar es un jugador clave en un esfuerzo del gobierno para engañar y distraer a aquellos que habían mostrado demasiado interés en las actividades en el Área 51. Desde espiar a los extranjeros hasta el propio pueblo estadounidense, todos los que siguieron la historia del azar terminarían mal informados y mal dirigidos. La declaración de Bob Lazar. Bob Lazar se presentó por primera vez con la verdad sobre la vida extraterrestre a fines de los años 80. Sin embargo, en realidad se destacó con su nombre real en 1989 y fue entrevistado por George Knapp, un galardonado periodista de investigación, que forma parte del equipo de producción de un documental y es un poco teórico de la conspiración. Notablemente, Lazar mencionó que su interés en aparecer usando su nombre real era para salvaguardar su intimidad, ya que creía que el gobierno estaba tratando de eliminarlo por exponer la verdad sobre la vida extraterrestre. ¿De qué verdad habló Lazar? Bueno, según él y el documental, solía trabajar como científico en una instalación llamada S4, que forma parte del Área 51. Esto estaba al sur de Groom Lake y Lazar afirma que trabajó en ingeniería inversa, tanto de propulsión como de fuentes de energía de los aviones que, según él, no son de este mundo. De hecho, afirmó la presencia de 9 de estas artesanías en las instalaciones de Groom Lake. Esta es la esencia de las declaraciones y las afirmaciones de Lazar, que se ve envuelto en un torbellino vertiginoso de preguntas. Cuando todos se apresuran a verificar si realmente era quien decía ser, y nadie parecía centrarse en las preguntas que le habían planteado. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo vía Twitter en @trifon_media. Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre, amigos. Besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar.